Buenas noches. Hoy vengo, bueno, primero ya para despedirme de aquel programa que tuve, con el agradecimiento para toda la gente que me veía por ahí de Super GM. Y ahora vamos a empezar uno nuevo que se va a titular La Grada. Y traigo hoy, de primer día que traigo, pues son unos amigos que estuvieron en el fútbol de unas maneras o de otras. Son José Ramón Camacho, fue jugador de fútbol. Sporting, siempre aficionado, está siempre metido totalmente vinculado al fútbol. Y traigo aquí a mi izquierda a Mari Carmen, que fue la hija de uno de los fundadores, el fundador de, vital de, del equipo más antiguo, posiblemente más antiguo, por lo menos el que más años lleva estando presente, que es el Grisú, de mi amigo Pintado. Y ella, pues toda la vida con ella, tirando por sus jugadores en el equipo más prove de este país. Y después tengo, que pensé yo en un homenaje al más grande que tenemos hoy los asturianos y los ovetenses, que llegue Fernando Alonso. Entonces, para hablar de Fernando Alonso, habíamos pensado en Carlos Rodríguez, que es el gerente de Autocenter, que es hijo de mi amigo Esteban, que si fue de los amigos que tengo yo, de los de 70 y pico, un fenómeno. Y Carlinos, pues, está súper preparado para hablar de lo de los automóviles, de Fernando Alonso. Y entonces, ¿podemos empezar? Podemos empezar, y yo creo que tú debías de empezar dándonos unas lecciones, un poco, de lo que es Fernando Alonso. Puede hacer. Bueno, de mano, desearte, Geme, todos los éxitos en este nuevo programa, ¿no? Y bueno, de Fernando, muy contentos todos viéndolo de ayer. Lo primero que hay que pedirle a un deportista, evidentemente, es que sea muy competitivo, que intente llegar al final, y eso es lo que ha hecho Fernando ayer. Va a llegar hasta el final del campeonato, quedan dos carreras, estamos muy arriba, son solamente 10 puntos la diferencia, pero evidentemente en dos pruebas tan complicadas como las que quedan, en una nueva que evidentemente nadie sabe cómo va a ir todo en Estados Unidos, y también evidentemente en la última en Brasil, que puede pasar de todo porque la lluvia siempre puede alterar mucho la carrera, ¿no? Fernando ayer nos dio una gran lección de nuevo, una lección de pilotaje extraordinario. Aunque Kimi controló al final, sí que se vio a Fernando que podía haber en algún momento llegado a ganar la carrera. Llegó hasta donde le permite su coche, que sigue siendo el gran handicap. Siempre nos aporta mucho más a la carrera, a sus manos, que otra cosa. Y bueno, y hay que esperar a ver, como te digo, en estas dos últimas carreras, a ver si somos capaces de ganar el tercer campeonato, ¿no? Bueno, no sé, yo ya cuando venía aquí a la tele siempre decía que yo nada más que tengo la satisfacción de verlo, porque no, es que no, yo no tengo ni idea. Empiezo a mirar, es que ni lo veo. No sé quién llega, cómo llega, cómo llega, cómo tal. Y ayer, y yo, joder, estaba, y de repente ves unos que ellos tienen allí, y hostia, si este iba primero, dije yo, pero bueno, ¿cómo yo si iba primero y son vueltas? ¿Tú sabes algo de esto, Camacho? No, la verdad se ha dicho que yo el tema de la Fórmula 1 estoy un poco animado desde que Fernando Alonso ha sido campeón del mundo en la época de Renault, y entonces lo estoy siguiendo gracias a él. Entonces a mí, teniendo en cuenta de que tengo una afición muy relativa, yo solamente me gusta ver la salida, porque es un hombre muy explosivo, hace unas salidas espectaculares, y de verdad se ha dicho que es lo que me llama la atención de este hombre. Sé que él compite fuertemente con 4 o 5 corredores, y por lo que estoy observando, pues hombre, él parece ser que no goza de un coche que le dé prestancia para estar al nivel de los Vettel y compañía. Pero a pesar de todo, entiendo de que este hombre, gracias a su profesionalidad, creo que está haciendo una labor extraordinaria en este campeonato. Sí, ten en cuenta que su propio compañero lo decía el otro día, el coche que tienen, evidentemente, solamente Fernando dentro de la parrilla puede estar luchando con el campeonato, ¿no? Es un coche que permanentemente, sobre todo los sábados, está calificando, y eso es importantísimo en Fórmula 1, 5-6, yo creo que la media salía 6-1, más o menos. Eso quiere decir que para ser primero tienes que adelantar 5 coches, y eso no es nada fácil en la Fórmula 1. Fernando lo está haciendo.
ha ido líder durante todo el año y solamente este arreón final de Red Bull con un ingeniero absolutamente extraordinario hace que no tengamos tan fácil el campeonato, ¿no? Bueno, yo creo que esta dificultad que tiene Alonso, yo creo que le promociona más y le alza completamente más a la cúpula como profesional. Quiere decir que sintiéndose por debajo de las posibilidades de su máximo competidor, está a la altura de las circunstancias. Ahí está su mérito, sí, ahí está su mérito, porque evidentemente la sensación que permanentemente transmite el paddock es que al menos 20 pilotos de los que forman la parrilla de la Fórmula 1 consideran que con el coche de Red Bull ellos también podrían ser campeones y que, por tanto, con el coche de Fernando hay muy poca gente que lo pueda tener tan cerca como está de ellos, ¿no? Oye, Carmen, ¿tú de coches qué? Nada. Yo, si ¿o vas en contra? No, te joden un poco el equipo. No, sí me gusta. Sí me gustan y siempre que puedo lo veo. Y si tengo partido a esa hora, procuro llevar una tele para el campo. Eso siempre me gustó. Y bueno, sí, desde que está Alonso, pues claro, sigues más. Y yo sí me gusta ver las carreras enteras, Yo la verdad he dicho de que, ya te digo, me gusta verle la salida porque él es un hombre muy explosivo. Y es donde verdaderamente llama la atención, porque después, como ayer, por ejemplo, he visto la salida en un bar y tal, y después he visto que son 59 vueltas. Aguanté hasta las 23. Pero después, vale, dije, bueno, vale, voy a ver si salgo, tomo otro vino en otro sitio y tal, y porque la verdad se ha dicho, yo a este hombre en el momento que le veo la salida, es donde verdaderamente encuentro la fuerza y la vitalidad que siempre imponen todas las carreras, ¿no? Y después, bueno, claro, el estar corriendo 40, 50, 60 vueltas, pues bueno, ahí puede pasar de todo. Mínimamente ayer hemos visto que andamos a salir de la etapa, dos coches uno contra otro, se cerraron, salieron y tal, y bueno, es un poquitín lo espectacular que puede ser que en un momento puntual, como le pasó hace dos carreras, donde un coche se metió contra él, le sacó del circuito y demás, bueno, eso son un poco circunstancias que hay en cada carrera, pero bueno, este es un hombre completamente muy hábil para evitar, porque mismamente ayer hubo la salida, hubo un momento donde tal, y después los comentaristas que oigo por televisión, que hubo nada más que salir, coger la curva, fue muy prudente, frenó, dejó que los coches pasaran con el fin de no pegar con el contrario y que, bueno, que le pueda crear un problema, ¿no? Es decir, que es un hombre bastante, con mucha experiencia, muy experimentado, y que donde lo que sí yo observo, sin ser muy conocedor de lo que es la materia, es que este es un hombre que le tiene mucho respeto a la competencia. Así como su competidor o su compañero en el tema, veo que hace lo que puede y va donde, no sé, donde considera oportuno, porque yo todavía ayer lo comentaba con un compañero y tal, de oye, pero este señor, el compañero que tiene y tal, no le servirá de ser de tapón o de algo para que él pueda disfrutar o pueda correr con más libertad, como y tal. Y bueno, no sé. Claro, ¿tú qué dices de eso? Toda su vida deportiva, evidentemente, desde su inicio por los polígonos, entre comillas, de Oviedo, de la Manjoya, evidentemente ha sido un ejemplo de superación, ¿no? Ha sido un hombre que siempre ha partido en desventaja habitualmente con material, exceptuando este último premio de llegar a un equipo como Ferrari, pero siempre ha tenido pequeños problemas con no disponer del mejor material. Ahora pensábamos que sí iba a ser así, pero tampoco se está demostrando. Entonces siempre ha sido un ejemplo de superación, de estar siempre muy arriba, de siempre superar a su compañero, Y de siempre ser un hombre terriblemente competitivo, no solamente en el automovilismo, sino en cualquier cosa que se ponga, ¿no? Se ha puesto a andar en bicicleta y es una auténtica maravilla, y se pone a jugar al fútbol y también es un deportista puro y duro, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo lo vi entrenar en la Pizarra. Un día fui, no sé qué, fui allá a verlo, pues, en Payacol. Oye, mira, ¿quién es ahí? Fernando. ¿Quién es Fernando? Fernando Alonso, joder, mira, coño. Dije, oye, y pregunté yo, oye, chaval, porque yo no sé si era el abuelo o la abuela, Claro, ya no sé. Y eran el Caleyu. Sí, el abuelo tú conociste, porque era muy amigo de mi padre también. Pero la abuela era del Caleyu. Sí, era, ya tenía un mote, la Canaria, o el Canario, uno, dos, Juan con Capín, todos aquellos de tenían un equipo. Y yo creo que el padre, no, es que no sé si el padre era de allí o era el padre, el abuelo o la abuela.
Y estuve hablando yo con él allí, estaba jugando. Es decir, que un día tenemos que traerlo aquí. Mabro y ven acá, hoy, claro. No, pero sí, además, entre carrera y carrera, si bien 3 días, tú encuentras luego en bici a todas horas. Yo veo desde el campo, subir, bajar a todas horas. ¿Sí? Sí. Oh, es un crack. Sí, es que Él por la es un zona de tiene el deportista, campo, tiene claro, su claro. chalet. Más arriba viven los padres, sí, él. Y vamos, un deportista, pero nato. O sea, yo creo que llega ya a la media hora y ya lo ves por allí en bici. Oye, Carlos, yo estoy atendiendo a siempre a esos chavales. Hay dos o tres que lo, igual por bueno, antena tres, me parece que llegue. Esos Sí, hombre. chavales que dan esos notes de todo eso y lo saben todo, casi todo, como lo expliquen. Pero a mí parece que, joder, estos son unos artistas. Saben si hay que cambiar las ruedas, si hay que no, que cuidado. Ayer estaba en el peligro ese que ganó, que no, el que quedó el tercero. El Vettel. Si las ruedas. Podían joderse, o no sé. Hombre, ¿te refieres a los periodistas? ¿Te refieres Sí, a eso, sí, a a esos tres que hablen, sí, los hombre, otros es que hay. evidente que el señor Lobato empezó en la Fórmula 1 con muchísimas carencias, evidentemente, pero que se supo rodear de gente con muchísimos conocimientos y de pilotos en activo, como fue De La Rosa y como es ahora Margené, y evidentemente su aprendizaje ha sido rapidísimo y es una, ¿no? Es una persona evidente, muy, muy acreditada, ¿no? Yo creo que la información es francamente buena. De hecho, ha ido pasando por todas las cadenas porque se ha especializado terriblemente en ello. Y yo creo que es muy, muy correcta lo que sus comentarios, ¿no? Sí, bueno, yo ya lo que escucho, yo, este hijo, sabe notado, tío, son unos artistas. Y después es que lleva la, y se produce, ¿eh? Ahora lo de las ruedas, que tú sabes más de ruedas que nadie, ¿y es verdad eso o no? Hombre, No, es que hay lo que está unas claro es duro, que blando, blando, la sí, mi lo que está madre. claro es que en los últimos años, tras la llegada de Pirelli, sobre todo en los dos últimos, la Fórmula 1 ha cambiado mucho. Son neumáticos que son impredecibles y que no se sabe realmente cuánto pueden aguantar. Y concretamente ayer, evidentemente, todos confiábamos que al final las ruedas de Kimi, que bien le habían avisado por radio de que las cuidara, podían tener algún altibajo y Fernando apretó por si esto se podía producir. Por tanto, sí que está claro que, ya te digo, la información que proviene de ellos es totalmente fiable y totalmente muy, muy, muy clara, ¿no? Bueno, bien, bien. Pues vamos a seguir un poco más, ¿no? Ahora vamos a. Después seguimos hablando de lo de Fernando. Porque Fernando oye lo máximo. Vamos a hablar un poco del fútbol español. Empezamos por el español, después seguimos con lo tuyo, que oye lo más. Para mí ya sabes que yo Y siempre español dije también. que oye lo más importante, el fútbol regional. Yo soy un enamorado del fútbol regional porque creo que estamos dentro de una cantidad de vividores, trepadores, putes televisiones que son los que meten ahí porque ves partidos todos los horas. Ahora ya lo pusieron a todos los horas. No, yo que No ahora hay... los de primera Claro, ya pues todo. nacieron en primera, no Claro. pasaron por aquí. Eso ya es el grave problema. A ver, Carlos, tú, Camacho, habla. Que tienes tú Bueno, mucho mira, ya te reportaje. digo, Jefe, teniendo en cuenta que veníamos hoy al programa de la grada, como primer programa y demás, y quiero agradecerte a ti y a la dirección por haberme invitado y demás. Yo, una de las cosas que tú y yo estamos comentando casi a diario, que nos vemos todos los días, es cómo es posible las cosas que estén pasando en el fútbol nacional. Yo siempre te comenté y hablé de que, teniendo en cuenta de que las nuevas tecnologías son prioritarias hoy día en el mundo actual y en el siglo XXI, y que están participando en el deporte en general, llámese baloncesto, llámese tenis, llámese fútbol americano y cualquier otra actividad, ¿por qué esas nuevas tecnologías no somos capaces de pasarlas al fútbol completamente competitivo de Liga Nacional? Ya, yo no ¿Por sé qué lo te que digo quiere esto? decir ¿Por qué te esto. digo esto, Eduardo? Porque yo todavía, y sin ir más lejos, a la jornada de ayer, yo he visto concretamente un partido, Barcelona-Celta, cómo el Barcelona mete un gol, que es el tercero, en un Orsay de metro y medio de diferencia, el árbitro a 3 metros del jugador y un linier, y automáticamente no pitan el fuera de juego. Y para que nadie diga que yo soy del Madrid, porque reconozco que soy del Madrid de hace muchos años, también tengo que decir por qué se le autoriza anular un gol al Zaragoza cuando ganaba el Madrid 2-0, estaba en el primer tiempo y podía equiparar un poquitín el resultado del 2-1.
ya que el Madrid ha hecho ayer un partido bastante irregular, donde se nota la fuerza del equipo campeón, donde con cuatro llegadas metió cuatro goles. Pero claro, a eso no hay que favorecer concretamente las circunstancias. Yo voy a decirte una cosa. Esas que siempre te digo, no sé lo que van a decir estos, pero yo te voy a decir una cosa. Tú hablas de las nuevas tecnologías. Si yo hablo de las nuevas tecnologías, ayer escuché yo que había 20.000 partidos, 20.000 partidos de fútbol en España. Más de 20.000. Claro, las tecnologías que tú me hables, eso y es para que salgan los príncipes estos, el del Barcelona, el del Madrid y el otro, y que no pase nada y que la gente esté de puta madre. Y abajo a los niños, donde esta señora lo puede decir con los árbitros, que lo pase mucho más jodido. Se pasa más jodido en las categorías de abajo que arriba. Pero para ahí, claro, para arriba es muy fácil. Pero, oye, las nuevas tecnologías, joder, oye, de puta madre. Oye, tú, que no te equivoques, porque a ver si vas a estorbar a los grandes dioses. Los grandes dioses que viven del cuento de la Pero puta vamos a ver, Eduardo, yo creo que para empezar el edificio lo que hay que empezar es por los cimientos. Ya. Entonces quiero decir que si para tener que tomar las medidas que haya que tomar y que haya que ver todos los domingos, domingo tras domingo, en estas últimas 10 jornadas que terminaron ayer, estamos viendo goles que son incorrectos, pero siempre son a favor del grande, nunca a favor del pequeño. Y ya te digo que yo soy el primero que critico concretamente al Madrid, al Barcelona y al Valencia, al Atlético Madrid, a cualquier otro equipo. Es que yo a mí lo que no me interesa, y además hay otra cosa, que con esta nueva filosofía de no activar las nuevas tecnologías, que es muy fácil, porque tenemos concretamente personal humano dentro de cada campo, donde se puede permitir controlar perfectamente en décimas de segundo. Porque allí hay un árbitro, hay dos lineros y encima hay un cuarto árbitro. Y mi pregunta es, ¿qué hace el cuarto árbitro? Aparte de no hacer nada, lo único que está haciendo es incordiar a los entrenadores. Y digo incordiar a los entrenadores, porque por primera vez en los últimos 10 años, en las 10 jornadas de fútbol que llevamos en este momento, llevan expulsados 8 entrenadores de primera división y 2 segundos de la primera división. Y me recito: Celta, Rayo, Valencia, Español, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Y los 2 segundos es un tal, el señor Toni del Español y el señor Troin de la Real Sociedad. Esto nunca ha pasado, concretamente en la Liga Española, en el inicio de los 10 primeros partidos. Claro, pero es que... Entonces yo mi pregunta es, ¿los cuartos entrenadores qué hacen? ¿Buscar al incordio de los entrenadores o tenían que colaborar con ese ordenador portátil que tienen encima de la mesa para decir si una jugada puede ser falta, no puede ser falta, puede ser offside, no puede ser offside, puede ser penalti, no puede ser penalti, puede ser tarjeta amarilla, puede ser tarjeta roja, etcétera, etcétera? Pero es que yo estoy viendo que el cuarto árbitro, me parece a mí, que hace una misión totalmente fuera de lo normal, de lo que debía de ser. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es cuando lees la prensa y hoy, automáticamente, de 16 entrenadores, de 20 entrenadores, el 50% ha sido expulsados en los primeros 10 partidos. Bueno. Cosa que eso nunca se ha celebrado en los últimos 10 años. Bueno, eso repercute hacia abajo. Porque ten en cuenta una cosa, que cuando los guajes van a televisión, entonces todos van a imitar a los jugadores del Barcelona, a los del Madrid, a los de arriba. Pero los árbitros que están saliendo también ven la televisión. Y luego estás en un campo. Yo me da mucha pena. Yo hace años, hombre, ahora hace mucho que no lo veo, pero hace años me tocó ver cómo le pegaban a un árbitro, 15 años, 16, que tampoco tenían razón para pegarle. Vamos a ver, tú eres mayor que él, eres directivo de un club, enséñale. Pero claro, ya que ahora estamos viendo la televisión, y que cuando van a un campo de regionales no tienen el pinganillo para que... Ya. Y el cuarto no vale para nada. Yo por eso te digo completamente de que eso... Y claro, y el no utilizar las nuevas tecnologías viene como consecuencia de todos estos problemas. ¿Por qué los entrenadores protestan? O como por ejemplo ayer hemos visto cómo al entrenador del Valencia, por levantar los brazos, se le expulsa. Y el entrenador del Atlético de Madrid sale en defensa del entrenador del Valencia. Para decir, oiga, que esto no es momento, no es motivo suficiente para expulsar a un profesional de su actividad.
Pero ¿qué pasa? Que como se ven tantas irregularidades en el campo, automáticamente los profesionales que viven día a día y viven semana a semana su trabajo, lo que no permiten es que una persona automáticamente en 10 minutos se le pueda estropear la labor de una semana de trabajo con su equipo. Por ejemplo. Entonces, claro, día a día estamos viendo cada vez más tensión. Hoy día concretamente vemos una mano en un área, como hemos visto recientemente hace dos domingos, un área, una mano, penalti. No pasan 10 minutos, esa misma jugada pasa en el equipo contrario y automáticamente sigue usted la jugada. Entonces, automáticamente, eso es lo que crea confusión, crea nerviosismo. Crea, ¿por qué? Porque hoy día, concretamente, hoy día en el fútbol se juega mucho dinero. Y hoy día, en el fútbol, aparte de que a todos nos gusta ver espectáculo, al final los entrenadores se ven resultadistas. Quieren ir al resultado, porque se están viendo perjudicados, que en el momento que pierden dos partidos, su puesto automáticamente puede quedar en peligro. Camacho, y esto es lo único que es que se juega dinero. Es el dinero de pero no, pero yo entiendo concretamente que un entrenador pierde tres partidos. Bueno, hoy ya sale. Hay tres entrenadores en primera división que ya están con la capucha puesta. Que no hay nadie Real que se Sociedad, quiera bajar, Granada ¿no? y no sé qué otro. Pero eso también tiene una solución, Camacho, y muy fácil. O sea, estamos hablando a nivel de primera división. Sí. A nivel de primera división hay un comité de competición que a nivel de más abajo ya no existe porque ni hay televisión, ni está grabado, ni nada. Un árbitro que castigó por levantar un brazo a un entrenador, vamos a poner, que es que el comité de competición no puede actuar de oficio, igual que otras veces se ven muchas barrabasadas y no está castigado porque el árbitro no lo vio y no lo puso en el acta. Claro. ¿Para qué está el comité? Coja la televisión y que lo mire. Bueno, si estoy de acuerdo contigo. ¿Me vais a permitir una cosa? Por ejemplo. Permitir que me vaya al otro extremo. Al otro extremo. Al otro extremo. Yo creo que lo que sobra, Camacho, es la televisión. Claro. Eso es lo que sobra. Personalmente, pero no la televisión de privarnos de un gran espectáculo como es la Primera División. Yo creo que lo que no puede ser es que te repitan una jugada 50 veces. Eso no ocurre en el fútbol inglés, no sé si ocurre ahora, pero no ocurría. Es decir, lo normal es que tú no puedas apreciar si ha sido fuera de juego o no te dé tiempo a apreciar si ha sido penalti o no. Porque eso genera polémica y eso genera violencia, fundamentalmente. Entonces, sí, sí, claro. Yo considero, y Gemma, ahí sabes que el balón se pone en juego rapidísimamente, uno puede quedar protestando, pero si el balón se pone muy rápido en juego, eso se olvida, es una jugada más, la siguiente jugada hay que ir a defenderla y, por tanto, ahí se muere. Pero creo que la tele, y en concreto la llegada de Canal Plus, con sus 50 cámaras, sus 50... en visiones de la jugada, ha hecho muchísimo daño, fundamentalmente al árbitro. Y también el árbitro se ha hecho mucho daño a sí mismo cuando ha ido a otros medios a criticar la labor del compañero. Del compañero. Eso, mira, yo me acuerdo de una cosa de un periodista, yo creo que muy querido y muy respetado por todos, como era José María García, creó la cosa más injusta que había, que era la otra liga. Y se basaba simplemente en el que si a uno no le habían pitado un penalti y había perdido ese partido, decía, este tiene que tener un punto más. Y dice, che, quieto, espera, que no se lo pitaron en el minuto 10, hay que meterlo y hay que ver si el contrario, en el momento que te empataban, iba para arriba o no iba para arriba. Entonces, tú juegas con el resultado dependiendo cómo te vayan. Pero yo te entiendo y creo que se debería utilizar para los goles que son fantasmas, creo que eso sí que es muy injusto, pero creo que para lo demás, personalmente, yo creo que me sobra la tele. Pero mira, yo te lo digo con sinceridad. Yo, y te voy a decir el último caso. Lo que me indigna a mí del fútbol es una cosa. Es el tiempo jugado por partido. Eso sí que me indigna muchísimo. Es decir, tú como aficionado, cuando vas a un campo de fútbol, cuando un equipo va ganando, la gestión que hace el tiempo es terrible. Me caigo, me tiro la pelota más para allá, tal. Yo creo que el fútbol lo que debería de definitivamente tomar las riendas es en decir, en lugar de 45 minutos, juego 30, juego 30, juego 32, porque de 45 no puedes jugar 22, no puedes jugar 23, porque mira, no pasan de 25. Mira, tenía que apuntar ese tema. Las últimas estadísticas que hay de los especialistas del fútbol dicen que la media de fútbol son 27 minutos por tiempo. Con lo cual eso es una forma de distraer la situación del espectador, porque el espectador paga una entrada por 45 minutos, cuando la media de fútbol son 27 minutos por tiempo. Y eso es concretamente una de las muchas cosas que tenemos que también estos señores que dirigen el fútbol nacional que se den cuenta de que cada vez hay
más dificultades para que la gente vaya al campo, debido al costo de las entradas, a las dificultades económicas que pasan en este país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede hacer es que tú pagues una entrada y automáticamente, porque también habría que hablar también otra de las cosas de las tarjetas. No hay cosa más injusta que tú llegues a un campo de fútbol y un árbitro saque una tarjeta roja, merecida o no merecida, si hay tarjeta roja, otra, y automáticamente perjudiques el espectáculo. Porque claro, no es igual jugar 11 contra 11 que 10 contra 11. Y hay señores concretamente, partidos Madrid-Barcelona, por decir un poco el símbolo del fútbol español, donde tú pagas 1.000 euros por ver un espectáculo y que a los 10 minutos uno de los dos equipos quede con 10. Yo entiendo, y creo que lo hemos hablado con el Gemen muchas veces, de que igual que en otros deportes, el que un señor le saque en tarjeta roja puede ser penalizada con el retiro de ese jugador 5 minutos, o 10 minutos, o 3 minutos, o lo que sea, o bien que este señor salga, se le penalice económicamente o como sea, y automáticamente que salga otro jugador. Pero nunca debe de ser perjudicado el espectador, porque el espectador paga una entrada muy seria por ver un espectáculo completo durante 90 minutos. Bueno, que 90 minutos, que son 27 cada tiempo, estadísticamente, según está grabado. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, depende porque yo lo que veo absurdo es que porque un balón botó y te pegó en la mano, te saquen una, y luego diste una patada como un camello y te sacan la segunda y te vas a la calle. No, la que sería tarjeta amarilla sería la de la patada. Otra cosa es una agresión. Pero mucho, eso lo estamos viendo todos los días. O sea, un balón que botó mal, que te pegó en la mano, tarjeta. Bueno, pero estamos viendo concretamente que hay partidos en primera división donde ves que una mano en un área es penalti y esa misma mano pega en el brazo en el equipo contrario y no pasa nada. Vamos a ver. Yo es que eso va llevo muchos años viendo los partidos de fútbol. En mi vida, en ningún deporte, en ninguno hay nadie que termine con uno menos, excepto en el fútbol. ¿Por qué? Porque los del fútbol están apoltronados, viven de puta madre, vienen arriba. Espera un momento, espera un segundo, mira. No estudien nada. Lo que dice este señor, tiene toda la razón. Empezamos. Hay un expulsado. Si puede haber un expulsado porque armó una, muy bien, usted expulsado, sufre usted 10 minutos de castigo el club y otro por él, que para eso tienen allí a 4 o 5 jugadores. ¿Entendido? Es decir, 4 o 5 y después llega usted y en vez de meter un partido, 2 partidos, que creo que no tienen que meter ninguno, porque son profesionales y mete ellos usted dinero, en vez de pagar 5.000 euros que paguen de multa, mete ellos 500.000, para que no vuelvan a incurrir en lo mismo, eso es bobaes. Y antes, hace muchos años, tu padre lo vio, yo vi en un campeonato de escolares, ahí lo vi yo, era expulsiones temporales, que era perfecto. La expulsión temporal, uno, el árbitro, un cabrón estaba allí, venga, me cago, oye, fuera, 10 minutos, me cago. Cogílo yo, oye, me vas a hacer partido a mí, me cago, tú vuélate, te como la yugular, fíjate tú. Pues ponía los yo firme, ni tarjeta ni nada, salían como relojes y eso ya. Y tiene suficiente gente, no hace falta recurrir a esto que de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías es un deporte popular, y entonces tú en tu equipo en regionales, pues también te fastidia que no haya o no haya. Como no hay dinero, pues vamos a seguir con lo que hay. Aquel prubín de turno, y ves estos vividores, llegues a las ligas un poco más arriba, y van 7 o 8. Otro para decir que llega ahora, que son. Ay, no, pero será cualquiera, joder. Va allí, otro, cobrando, y venga a cobrar. Y después llegues y vas a los campos de abajo y ves un niño muerto de frío. ¿Eh? No hay un detalle, dice, oye, espera, gente, 40 trajes, vamos a comprar ellos para los niños que tengan un traje de agua para que estén pitando regionales. Eso es lo que hay que ver, que ahí es donde van a salir los demás. Lo que pasa es que salen y después no se acuerden dónde saliendo. ¿Entiendes? Ese es el gran problema. Y lleguen los árbitros arriba, cobrando, oye, tú estás pitando mal, para abajo. Pero tú sabes lo que hacen el deporte de estos de abajo, un árbitro. De primera, vuelve otra vez para segunda, no, al pozo. Si cayesen al pozo todos, y los jugadores y todo, verías tú si cambiaba el fútbol o no. ¿Cómo lo va a cambiar? Pero el fútbol sigue caro, ¿por qué? Porque los que llegan ahí llegaron. Tú quites arriba en el fútbol
a 20 y los demás, tírenlos al río y no flota ninguno, porque no juegan un pijo. Juegan igual que los de regionales. Y punto. Nada más. Y venís bueno, un fútbol igual, Vamos a ver, tú, yo hace muchos años que no veo un árbitro de primera división castigado. No, ninguno. O sea, a los de regionales, si, si los delegados de cada sitio comprueben que hicieron alguna barrabasada, vienen castigados. Porque todavía el año pasado, en juveniles, en cadetes, hubo árbitros castigados. Y en regionales. Pero en primera división, ¿por qué no se castiga a los árbitros? Cuando un árbitro lo hace mal, por ejemplo. No, no, estoy en... Que solo se castiga a los nenos que están empezando. Claro. No, hombre, los nenos que están empezando se juegan el tipo 90 minutos por pitar un segundo regional por 30 euros o por 28. Y sin protección oficial. ¿Eh? Y los líneas por 10 euros se juegan el tipo. Y si quieren protección, los directivos de los clubs o que nosotros llamemos a la policía. ¿Eh? Y resulta que los de primera no está ninguno castigado. No, hombre. Los de primera también salieron de ahí abajo, ¿eh? No, por eso te digo de que yo, además, a mí una de las cosas también que bueno, me está desconcertando... Bueno, vamos a seguir otro poco. No, no, y termino ya con el tema este. Y a mí una de las cosas que me desconcierta de verdad es que cuando estás viendo una serie de partidos, porque ahora concretamente llega un sábado y ves a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, ves la liga inglesa, la liga portuguesa, la liga alemana, la liga holandesa, y ves tal, y ves una forma de pitar totalmente incoherente. Lo que yo te he comentado, una mano, no sé qué, falta, una no sé qué, tarjeta, no sé qué, tarjeta roja. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un árbitro en un mismo partido pueda tener diferente opinión a la hora de pitar? Oye, y como la que tenemos tú y yo, y Carlos, ya, y pero bueno, y vamos a ver, pero yo creo completamente que hay un reglamento, y el reglamento es el mismo para todos, digo yo. Eso lo permito a los que están empezando, no a los que están arriba. Ahí está. Y eso que esta semana, tengo entendido, hoy leí en la prensa, de que esta semana ha habido una reunión entre el presidente de entrenadores con el presidente de árbitros para ver si que se, bueno... A ver si se mantenía un poco de coherencia a la hora de expulsiones. No termina la reunión, empieza el Atlético Madrid-Valencia y automáticamente expulsión del entrenador del Valencia. Señor Camacho, es que no entiendo yo esto. Tengo que decir que lo que dijo Carlos, fíjate que llevo yo años, nunca lo había escuchado. Eso es la verdad. Del auténtico de fútbol. Pero si para mí toda idea es positiva y toda idea concretamente puede ser positiva a la hora de tomar decisiones. Bueno, bien, tenemos que ir a publicidad, por eso pagarse con publicidad. Porque cobramos aquí y en la otra, entonces hay que pagar, la luz cuesta el otro, ¿vale? Bueno, vamos a ver si hablamos un poco de los equipos de Asturias. Después ya dejamos para Champions, para después. Y claro, y lo tuyo. Vamos a hablar de los equipos de Asturias. Vamos a empezar por el Sport. Hay que ser. Primero debía ser el Oviedo. Tenemos que hablar del Oviedo. Tenemos que hablar de esos perros que hacen falta para que sigan debiendo más. Pero bueno, vamos a hablar. ¿Visteis el Sporting ayer jugar vosotros? ¿Alguno? Sí, yo he visto el primer tiempo, donde, bueno, me pareció un partido de poder a poder entre el Gijón y el Sabadell. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero no fueron capaces de consolidarlas. Y bueno, parece que desde que el Sporting cambió de entrenador, bueno, parece que ya cogiendo otra forma de jugar, de presentarse en el campo y de correr y de jugar. Ahora, el segundo tiempo, la verdad se ha dicho que no lo he visto. Cambié a otro programa. Y... prácticamente todo el partido y la verdad es que, bueno, el fútbol como en la vida son estados de ánimo y el del Sporting cambió su estado de ánimo porque, bueno, pues el entrenador ha traído nuevas ideas y nuevas sensaciones y el equipo, bueno, se ha visto bien, ¿no? Se ha visto... ¿Tú? No vi el partido. No viste el partido. Bueno, yo voy a decir algo porque, bueno, había dicho aquí, ya me preguntaron, ¿qué? El Sporting va a subir, el Sporting no va a subir. Yo ayer lo vi, y lo vi súper revolucionado. Es decir, estos jugadores están otra vez de eso de cuando los cambios de entrenadores se producen, que tú lo sabes, se producen hasta en regionales, ¿eh? Para que llegue uno nuevo y a jugar y, hostia, empiecen a pelearse. Aquí. Y yo vi ayer un Sporting que estaba súper revolucionado. Después vi unas cosas y yo, joder, pues mira este... Y dije, bueno, este entrenador que habla, que no habla. ¿Y qué hacía allí con dos delanteros?
uno que lleve delantero, bueno, tenga ese sangüey argentino, que lleve lo que todos hablamos, no salen los niños de aquí, pero vienen los que saben la trampa y dicen, hay uno en Argentina, no me jodas. En vez de ir a ver al Grisú, al Pumarín o a otro, pásame el lugar. Saben ellos que los hay en Argentina. Bueno, tenían ese sangüey ayer. Estaba tirando los cornes dentro y dentro. Yo en mi puta vida lo vi, ¿eh? Eso, yo nunca vi un delantero allí para a ver si voy a la cabeza o meter un remato al balón y mandarlo por la escuadra. El del Sporting, tirando los cornes. Yo, anda, que estamos preparados, mira este que... ¿Eh? Y bueno, y está ahí creciéndose, pero va a crecerse dentro de 2 días. Y que tengan cuidado porque el domingo van a Guadalajara, que llegue el último, y ese sí que se va a crecer. Y como vayan un poco a presumir, los crema. Y eso en el fútbol ya es vital, se pasa... Sí. Hasta en regionales pasa el eso. El segundo, claro, y el primero. Claro. El estímulo sale cuando juegues contra el primero, cuando tal. Hombre, yo entiendo que este entrenador que pichó el Sporting, creo que tiene ya una tarjeta de presentación del último año que tuvo en el Rayo Vallecano, donde mostró que con una plantilla, bueno, acorde a un equipo como Rayo Vallecano, con el menor presupuesto de la primera división, pues ha sido capaz de mantenerse en el equipo. Y bueno, yo creo que, oye, de 4 partidos que lleva dirigiendo al equipo, lleva 3 ganados y 1 empate. Este hombre, como se suele decir, no le gusta perder ni los entrenamientos. Eso que tú dices, gemelo, me parece muy bien, pero este señor, cuando vaya a Guadalajara, su objetivo prioridad es ir a ganar el partido. ¿Por qué? Porque el Sporting perder en este momento... no gusta a nadie, joder. No, pero quiero decirte que, como él dijo ya en la primera rueda de prensa, que el Sporting no se puede permitir el lujo de estar en segunda división, yo no sé si es que ese mensaje lo transmitió como líder, claro, de un entrenador que viene a un campo y tiene que transmitir confianza a la afición y cosas de estas, pero no cabe duda de que este entrenador se está jugando el cocido constantemente. Y prueba de ello es que tengo entendido de que tiene un año de contrato y sube al equipo a primera división. Entonces, con lo cual, las bromas las justas con el equipo que tiene. Mari Carmen lo sabe de oficio, eso sabe cualquier entrenador que va a decir, una mano todo. Esto de puta madre, ¿no? Venga, esto, aquí jugamos, la vamos a pelear, vamos a... Y después habla de verdad, y esto es mentira, esto es mentira. Claro, claro. Bueno, oye, pero bueno, este hombre ya en 4 partidos que tuvo, pues hombre, yo creo que podemos decirle, ha jugado con Almería, que va al segundo en la liga, y le ganó en Gijón. No, y los fue a jugar en Castilla, y con el Castilla, que es un equipo filial complicado, porque a todos los equipos filiales son complicados de ganar. Oye, pues le yo han metido 4 goles y bueno, en oye. En que los entrenadores en el fútbol, y sobre todo en el fútbol profesional, son como mucho, un 7%. Es decir, el 93% ya, si tienes buenos jugadores, ganes. Y si no, no vas a ganar. Pero tú sabes lo de sobra. Como una plantilla de jugadores se quieran cargar a un entrenador, se lo cargan. Vamos, a la de ya. Eso está claro. No hay nadie, ningún entrenador que digas tú, oye, es que no saben ni ver abajo, es que no ven. No, es que no lo ven. Pero es muy fácil hablar y decir, oye, yo tengo. No, si tú, lo que hablaba este señor, Carlos, antes, Alonso, el otro jodido tiene un coche que yo un poco mejor, no sé, que tiene una salida primaria o tal, y lo está machacando. En igualdad de condiciones ganaría así. Pero ahí se ven los detalles de buenos o malos entrenadores. Yo esta semana estuve viendo y vi a un entrenador, uno, de Asturias. Dije yo, joder, mira este cabrón, ¿qué le hizo? Pues vino salir con 4 defensas. Pierden en casa. Ras, lo primero, árbitro, cambio. Cambió un delantero, quitó un defensa. Y yo, mira. Ahora una línea con 3 defensas y salió. Y ese entrenador lo tenemos aquí, igual que tenemos a Quirós o al Pulgue. Paco del Caudal lo vi yo hacer. ¿Entiendes? Que ya el que menos tiene, con esas entradas que está al nivel casi tuyo, de 500, porque el Caudal va a bajar a 300, ¿eh? Ya te digo hoy yo. Hoy me decían en Mieres claro, que había 500 y Paco, espectadores ahí, ayer en el campo. Oye, mira, ahí estoy yo lo que va, cuando ven los chavales. ¿Cómo se llama un entrenador que estaba donde jugaba el tuneño? Un chavalín, no sé si era con el jugando con, de entrenador, con tuneño
o de entrenador con él, donde jugaba el tu sobrín, que los fui yo una vez en Guillena Fuerza, que los fui a ver yo, un entrenador jovencín, que los manejaba y yo, joder, mira este tío, joder, pues está mal ahí, baje, corre, esto aquí, y los manejaba, y eso ya es lo que ya es vital en los entrenadores. Esto es de primera, que dicen, no, mira, si estos van a funcionar, claro, de pico. Y después, como los demás, ponen, esperas que me debes, pongo aquí y me marcho, claro. Bueno, pero yo entiendo completamente de que los equipos muchas veces están condenados a estar donde tienen que estar de acuerdo con las planificaciones que hacen al principio de temporada. Tú y yo lo vimos muchas veces y todavía el otro día comentamos tú y yo cuando fue Gijón a jugar arriba de contra el Coruña, que ganó el Gijón y tal, y tú lo viste en directo y me llegaste a comentar, Camacho, que esto ganaron porque el Coruña salieron durmiendo. Claro. Bueno, vale. Ahora, claro, cuando tú tienes un entrenador que en los 7 primeros partidos no te consigue 3 puntos, automáticamente ese entrenador podrá tener mucha filosofía, muchas cualidades, muchas cosas. Bueno, bien. Pero es que hoy día en el fútbol, bien, y tú lo sabes mejor que nadie, en el fútbol, como antes te comentaba, en primera división, cada vez el fútbol se convierte más en resultadista. Pero yo te lo dije. Y automáticamente este señor, claro, fíjate que cualquiera que esté ahora mismo en el Sporting, este señor tuvo 7 partidos y consiguió 3 puntos. Viene este señor que es nuevo y de repente gana 2 partidos de liga, perdón, 2 de liga y uno empata. Viene un partido de copa con primera división que va al último y gana. Pues automáticamente algo tiene que ver cuando hay un entrenador con cierta experiencia en el mundo deportivo de alta calidad, vamos a llamarle de primera división, con respecto al entrenador, que no tengo nada ni le conozco personalmente, que procede del segunda división B del Sporting de Gijón. Entonces quiere decir que también muchas veces según a quién se emplace en cada posición, muchas veces estás supeditado a resultados de lo que puede aportar esa persona. Vale, por vale. Falta de conocimiento, experiencia, bien, y una serie bien. De cosas. Pero yo te conté a ti que yo vi al Gijón. Sí, pero es que lo vi en Ribadeo, es verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, si acumulamos el trabajo, aquel entrenador que vi yo, aquel chaval, que yo defiendo más al chaval de Gijón, porque a lo mejor a la larga podía ser mejor, aunque también dije que a lo mejor no era el momento de sacarlo porque todavía estaba, vive de los baques gordes, ¿entiendes? No llegó al entrenador que anda empezando por los equipos donde se caguen en la madre que lo parió, al que bien, que lo tiene todo, ¿eh? Dame, pásame este juego y pásame el otro, y tú, Dios, no se mueve. Yo te dije a ti que el Sporting, pero es que el Sporting de aquella ganó al Coruña, al Celta, al Valladolid, ganó a todos, y claro, empiecen a acomodarse, cuando empezó la liga, no, tenemos los chupados, tú estás de puta madre, ¡pum! ¡Hostia! Sí, no, fue nomás el primer partido. Claro, sí, claro. Si ese Guaje hubiese mejor empezado la liga en ese partido, pues a lo mejor hubiese ganado los 7 partidos como este. Yo este, a mí me decepcionó ayer. No, fue un equipo, eso, agresivo, 100%, luchador, pim, pam. Vale, todo eso lo hizo. Pero claro, después ves, oye, ¿qué hacía el delantero tirando los conos? Yo nunca, un delantero centro yo tirar conos. Yo a mí lo que me llamó la atención en el primer tiempo que he visto el partido del Gijón Sabadell es que vi, era un partido de ida y vuelta y he visto muchas acciones de gol en las dos áreas. En las dos. Con lo cual estaba el partido un poquitín. Bueno, tal. Mi opinión después, es que el Sabadell. Es lo que vi yo en el primer tiempo. En el segundo tiempo no lo he visto porque me cambié a otros canales. Yo vi al Sabadell intentar jugar mejor que el Sport. Eso lo digo aquí y allí, donde sé. Bueno, el Sabadell ha demostrado que fuera de casa, ya lo he visto el otro día cuando jugando con el Castilla, que le ganó al Castilla. Yo lo vi jugar. Le ganó al Castilla en Madrid y tal, y después, sin embargo, perdió partidos y perdió puntos en su propio terreno. Quiere decir que muchas veces los equipos. Pero veo que el Sabadell se defiende, a lo mejor, quizá fuera de casa, mejor que en casa. Ya. Bueno. Porque claro, todos los equipos tienen una estructura, bueno, vamos a seguir, y tienen una forma que. Vamos a dejar el Sporting, si no, después vienen los del Sporting y quieren tú montar. Tú empezaste pero por claro, el Sporting. Tenemos la base primordial nuestra, y el Real Oviedo, eso está claro. Eso. Todos somos del Oviedo, aunque yo soy siempre crítico, yo lo digo bien claro. Es decir, yo fui crítico hasta en los equipos que yo tenía. Y fui así, y voy a seguir siendo. ¿A vosotros qué os parece lo del Oviedo? ¿Cómo marcha lo del Oviedo? A ver, hay que dar dinero. Claro, dinero. Yo, mi opinión es dinero. ¿Para qué? Para pagar lo que se debe. O para que sigan estos fichando y trayendo esos jugadores que traen. ¿Eh? O llevarlos para ir a jugar a Zamora, marchen el día anterior.
a las 3 de la tarde vamos para Zamora para jugar contra el 4 Provinos allí. ¿Eh? Pues, oye, si vas a Zamora, joder, no me jodas. Cógela a tocar a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana y pum, te plantas allá y punto, joder. ¿Eh? Oye, eso el fútbol de estos de. De presumir, vamos a ver a la Virgen de Covadonga cualquier día. Ay, que vayan como yo voy, joder. Una vez al año. Claro. En septiembre y punto. Ellos fiestas, comidas, y están todo el día de fiestas, joder. Pero si esto es más que el Madrid de Barcelona, que es donde está la florinata, claro, de los pufos, ¿eh? Porque Madrid y Barcelona son los que más deben del mundo, ¿eh? Con consentimiento de este gobierno, ¿eh? Si llena tu empresa, joder, vas preso al día siguiente, ¿eh? Pero si llega como ellos, debe, el que debe y no paga, ¿qué? ¿Qué se nada, dice? No pasa nada. Dilo más fuerte. No, que no pasa nada. Claro, oye, él no paga, no debe nada. Tú sabrás que hoy a la 1 de la tarde el presidente del Madrid ha... Claro, presentado a los medios, claro, y a las autoridades, claro, municipales de como Madrid, como todo, presidente, claro, a la alcaldesa, y salen las todos, nuevas instalaciones de residencia del primer y segundo equipo. Lo que decía Carlos, 70 todo habitaciones. Hablar de ellos, no más que de ellos, bien, y hablar de las trampillas, ahí está. No, vamos a hablar, vamos a hacer algo más, algo más. Mira, vamos a hablar de fútbol de abajo, para que los niños... Yo nunca vi un que fuese una televisión. ¿Por qué no van las televisiones para que los niños vayan? Coño, mira, hoy mañana, a ver, el centro asturiano, que ya es la base importante de Oviedo, a ver, súbelo allí, van, hacen con la televisión una fotografía, coño, mira, para que la gente empiece a ir, porque ahora yo te estoy diciendo que fuera de un jugador, eso lo vi yo cuando Eugenio Prieto, y se lo dije a él, y el Oviedo tenía 25 jugadores, jugaba en 11 y el resto 14 estaban presumiendo por ahí con un puto chándal de puta madre. Y los demás, me pegan en el no sé si era el Narcea, muertos de frío, teniendo 11 jugando y los otros. No, menos eso hay que deshacerlo, eso hay que deshacerlo todo y pasar a que el Real Oviedo tuviese todos los equipos. No el Grisón, no tuyo, tuyo y del Real Oviedo, poniendo y ayudándote. Y trabajando. Pero, eso siempre, ¿eh? Pero nunca lo hicieron. Ah, ¿no? Ah, y claro, ahora, bueno, hacen, según cómo están las cosas, hacen, tampoco. Porque sois enemigos, sí, de esa. ¿Por qué? Porque la gente que está en el Oviedo no es gente de fútbol. Igual que si yo digo, yo me voy a meter a los coches. ¿Qué cojones, Gemma? Si no sabes ni coger un coche. Meterás este señor que está preparado. Pero se meten a ellos para presumir, nada más. No, pero bueno, si era muy fácil. Hace años el Oviedo todavía se fijaba un poco más en los de abajo. Tú hablabas con ellos, siempre te daba pues entradas para que los nenos fuesen. Resulta que ahora hay un partido un poco importante y el Oviedo cobra hasta los nenos que tienen 2 meses. No, tienes un campazo que no vas a llenar en la vida si haces eso, porque el otro día cuando jugaron con el Madrid, tú ibas con una niña o con un niño de un año y pagabas 5 euros. No. Coge, ¿cuántas escuelas hay en Oviedo? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos clubs deportivos? Da 10 entradas a cada uno. 5. Van a estar súper contentos, porque antes lo había, pero ahora claro, no. Van a estar súper contentos, vas a llenar el campo, y eso es afición del Oviedo. Pero claro, un matrimonio que tenga 3 niños, menores de 10 años, vamos a ponerlo ahí, y que pague 5 por cada uno, más luego la entrada de ellos 2, dicen, oye, mira, no. No vas a ver al Madrid, que no podemos. Y eso es lo más triste, completamente. Y eso es un muy equipo triste de la categoría del Oviedo. Se presenta en un magnífico estadio como tiene, de 30.000 espectadores, y que no llegue a 10.000, a 8.000, a 7.000 o 11.000, para el propio jugador, que está con... Es que bueno, no están que está automáticamente, tiene que ser muy frío el espectáculo. Y ya digo 10.000, porque aquí traigo, por ejemplo, hablando un poquitín de lo que hablábamos, la jornada que fue ayer de segunda división. Hay equipos donde fueron Huesca, Castilla, 2.000 personas. Han ido al Numancia, Villarreal, 2.600 personas. Han ido al Huelva, Almería, 4.500 personas. El único equipo concretamente que sentó un poquitín cátedra fue Las Palmas Ponferrada, 9.900, y Sporting Sabadell, 17.100. Pero vamos a ver, Camacho. Entonces, claro, si tú concretamente ya el fútbol lo ves concretamente en esta situación y ves un equipo como el Oviedo, de historia, de años, de tradición y cosas de estas, y lo estás viendo, y cuidado,
es que el Oviedo es de los mejores equipos que, a la vista de estas situaciones, aquí presenta que en el Tartiere van más de 7.800 y 8.000 personas. Con lo cual, un equipo de segunda B está superando con creces la asistencia, concretamente, de varios equipos. Yo quería solamente decir una cosa del Oviedo, que ni me cae bien ni me cae mal. Yo soy de Oviedo, tengo un equipo en primera división, pero hay una cosa que no me encaja. Los últimos 8 o 10 años, el Oviedo ha fichado por temporada entre 10 y 12 jugadores. De esta forma, hay dos cosas que me demuestran lo siguiente. No es forma de hacer un equipo. Y segundo, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la cantera? Porque si yo tengo cerca de 600 chiquillos, entre alevines, infantiles, juveniles, primera división juvenil de la clase A, de la clase B, tengo un segunda regional o un primera regional, tengo un tercera división, y cada año tengo que fichar a 10 jugadores, yo entiendo que algo falla. Bien sea en la dirección deportiva, de técnicos, bien sea en el cómputo de lo que estáis hablando aquí ahora mismo, de que ellos quieren coger la capilaridad total del fútbol regional para el Oviedo y desvincular al equipo, a los equipos restantes, y dejarlos en inferioridad de condiciones. Eso para mí es nefasto, porque lo importante es de que el Oviedo salga a disputar y a competir con el equipo del Guillén La Fuerza, del Pumarín, del Cruz Juan, de los Arcos, del otro y del otro, y así los jugadores van luchando, van compitiendo y van participando. De la otra manera, si ellos son los mejores y cada vez que van a jugar un partido de fútbol ganan 11-0, 9-0, 10-0, 7-0, ¿qué motivación tiene ese equipo para seguir participando en las diferentes ligas? Y a mí me da la sensación que es lo que está pasando. No lo estoy siguiendo muy de cerca, pero bueno, a través de Eduardo, que todos los días nos estamos viendo, comentamos y analizamos, estamos viendo que aquí algo falla. Pero bueno, lo que falla... Lo que digo falla, yo, no sé. Si tienes hijos que están participando, tú sabrás un poco la problemática del día a día. Porque claro, un equipo del Oviedo que sea de juvenil y salga a jugar 18-0, 11-0, 7-0, 5-0... No aprenden. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que cuando tienen que participar, a lo mejor, en un peldaño superior y tienen que salir a competir fuera, en el momento que se encuentra con un equipo un poquitín 50-50, automáticamente ahí viene el dolor de cabeza. Porque a lo mejor igual son equipos que pierden. Bueno. Esos equipos, por ejemplo, hace años, tú, bueno, era difícil. Si tenías un tercera juvenil, un tercera cadete, era difícil porque el Oviedo siempre los tenía por encima, como es lógico. ¿Dónde te enfrentabas con ellos? En el torneo de barrios, que los podías ganar, porque, pero ahora, ¿qué pasa? Que en Oviedo ya no hay ni torneo barrios. No, pues, ¿por qué no hay torneo barrios? Pues, hermano, porque es un montón de dinero, un montón de tiempo que tienes que emplear, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que los que están por arriba entran en la segunda fase, con lo cual los nenos que se están rompiendo la crisma primero, pues vale, te jorobas y ya no llegas ahí. Se acaba todo. En todos los sitios del mundo tiene que ser como era antes. Si hablamos del Oviedo, el Oviedo tiene que desaparecer a todos los equipos pequeños. Y tiene que salir del tuyo, del otro, del centro asturiano, de donde sea. Ahí tienen que jugar los guajes, todos jugar, no, en mismas condiciones. Tampoco no me lo había dado para presumir, porque encima, yo soy testigo de eso, ¿eh? Yo tengo mi niño, entrenaba a unos niños ahí, por su condición de profesor y tal, pues entrenaba en Coyote, lo viví yo. Y llegaban allí y jugaron un partido contra el Oviedo. Ya que vas a ver el Oviedo de esos leños, y ese partido ahí, 200. Y en el equipo donde estaba el Minen, que era el Coyoto, no iban ni los padres ya. Ya lo vi en que no iba a salir ni ser futbolista. No, señor. El Oviedo no tiene por qué. El Oviedo tiene que tener gente preparada, que lleva muchos, que tienen que echar a casi todos los que hay ahí, que no valen para nada. Gente preparada para buscar y decir, coño, hay uno en el Grisú, o en el centro, o en San Lázaro, y pim, pim, y a esos años ir recogiendo para que bien, eso. Porque los niños hay que dejarlos que se peleen entre ellos en los campos en igualdad de condiciones, pero no puede ser, porque está el amiguete de turno. El amiguete de turno ya encima pagar 3.000 pelas, o lo que cueste, y quién es el que tiene 3.000, pues oye, voy a mandar. ¿Dónde están los conocidos de Oviedo? Para el Real Oviedo. ¿Cómo para el Real Oviedo? Hombre, no jodas. El Oviedo hay que cogerlo cuando sea un jugador bueno. La prueba es que después llegues a los juveniles del Oviedo y no saquen uno. Claro.
Es que fíjate tú, es triste, y lo comentamos muchas veces, Eduardo y yo, y la tertulia que tenemos casi todos los días, que cómo es posible que del Oviedo no salga ni un defensa, cuando lo más fácil sacar un jugador es un defensa. No, pero bueno, yo creo que viene a nivel de todo. ¿Ahí me entiendes? Dije, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo el Oviedo en segunda, en tercera división y en segunda división B tiene que fichar a un jugador de defensa y tiene que ir a Andalucía, a no sé dónde? Pero esto ya como, esto ya la política de, vamos a ver, la selección española, ¿por qué no hay jugadores de segunda? Por ejemplo, bueno, o de tercera. Posiblemente de se supone que los mejores están en primera. Ah, bueno, vamos a poner. Bueno, pero ¿qué pasa? Partimos de esa base. Partimos de esa base, pero luego llegas a las territoriales. Por ejemplo, los benjamines asturianos, yo todavía el otro día en la entrega de premios y estuve hablando con el seleccionador, y claro, ¿qué pasa? Que dice, yo cojo como mucho tres de cada club, pero claro, tres de cada club de los que estén en primera, porque hay tal cantidad de equipos, y no, la que dices tú, Gemé, no hace falta. El Oviedo, que quiere tener equipos inferiores, sí, pero en vez de tener A, B, C, ten uno. Y no es solo el Oviedo, ¿eh? Tener la clase A y el B y el C repartido en el resto. No, uno no, ninguno. O ninguno. Pero bueno, hasta que se peleen de verdad. Y cuando tengan 15 pero bueno, años, lo que empieces... no es normal, lo que no es normal es que en Oviedo, concretamente, hay clubs que tienen A, B, C, D, E, F. No. Vamos a ver, no. Bueno. Porque yo eso lo llamo. Vale. Una manera de recaudar y punto. Tú no miras para los guajes. Estos señores ahí. No lo saben, yo lo sé. Pero es una labor formativa también, ¿no? No. Mira, el que tiene A, B, C, D, E, F... Ya pues puedo espero. Sí. Punto. Pero vamos a ver, yo que tengo niños pequeños, evidentemente, todos los padres queremos que por fuera de su actividad escolar hagas alguna actividad. Hagas algo, sí. Siempre consideramos que el fútbol ha de ser otra actividad. Sí. ¿Qué hay que pagar por ello? Pues puede vale, ser, correcto. Pues vale, puede ser, ¿por sí. qué no? Bien, la idea de Gemé es totalmente válida. Gemé lo que trata de transmitir, y es una idea totalmente acertada, es que el Real Oviedo ha de ser la selección de los equipos de Oviedo. Que no eso decir bueno, de los sí. Asturias, de los de Asturias, vale. ¿no? Entonces, esa es una selección que no se puede producir con 8 años, porque con 8 años no sabemos si el niño va a llegar más arriba. Pero sí puedes hacer un seguimiento. Eso es lo que trata de decir él, que en lugar de tener 20 niños en un equipo, en lugar de tener 20 niños en un equipo, sí has de tener tres ojeadores. Pero también dice una cosa muy importante, y es que esos ojeadores tienen que ser queridos y respetados por el resto de los equipos. Es decir, el Oviedo tiene que dar cariño a todo su entorno. Hombre, por supuesto. Y desgraciadamente el cariño se tiene que traducir en algo material. Llámese equipaciones, claro. Llámese balones, llámese partidos amistosos, llámese entradas. Cualquier cosa. Llámese un sistema de colaboración. Lo que no es normal es que un club llegue al nivel de tener eso, 5 benjamines o 5 prebenjamines, que se mate por quitarte a ti un niño. O sea, yo lo que no puedo entender es que yo, con un juvenil que quedó el último, el año pasado, que ellos metieron unas cueras del copón, todavía vengan equipos a quitarme los jugadores. O sea, no lo entiendo. Perdona, no me los estás quitando porque sean buenos jugadores. Me los estás quitando porque así tú, en vez de tener en plantilla 18, tienes 23 y son 5 guajes más a 30 euros al mes. Simplemente. Y no hay más, sí, Carlos. Bueno, de eso estoy y no hay más. ¿Pero por qué? Mira. Y eso es lo que teníamos que acabar. Y el que tenía que dar ejemplo para eso era el Oviedo. No, hay más cosas. Mira, los por equipos se resienten porque no hay un duro. Porque hay que cobrar. Antes el ya. Ayuntamiento de Oviedo aportaba un tanto y ayudaba aportando, y cooperaba. Pero sigue aportando. Pero muy poco, porque aporta y pide. No, para Gemé, el mucho, bueno, mucho, bueno. Gemé, mucho. No sé, tú ten en cuenta que todos los equipos, todos los clubes que están en un campo municipal no pagan ni luz, ni agua, ni gas, ni renta, ¿y qué? Ni nada de ¿y nada. ¿Y este año yo te puedo decir... Y todavía quedan ellos más. Bueno, sí, pero mira, yo este año te puedo decir que todos, un equipo como el mío, este año el Principado por un juvenil y un regional... 600 euros. El ayuntamiento, no, nos dieron. El ayuntamiento, 700 euros. No pagas las fichas, con todo con ello. Pero bueno, 700 euros. Pero claro,
los que están en un campo municipal, que no piensen, ay, qué poco me dio, que piensen, jolín, no pago luz, no pago agua, no pago gas, porque yo, por ejemplo, también lo tengo que pagar. Y estoy cuadriculada haciendo carteles y todo lo que pillo para hacerlo, porque hay que sacarlo de algún lado. Bueno, ya, pero tú estás hablando aquí porque te dan o dejan de dar. Es que tiene la obligación de dar a todos los ayuntamientos. Hombre, por supuesto, algo, por supuesto. Claro, no, que pero pidan. También los clubs tenemos obligación de trabajar un poco más. Que quite a uno de esos que tiene allí, de esos de sindicatos y todo, que lo quite uno de esos y que lo den los perros para el fútbol de abajo. No, y si no, todo eso, todo eso que recauda de los quinieles que consiguió el presidente de la federación, que lo reparta mejor. Mira, Massimino, vamos a tenerlo aquí, pero hay que decirle. ¿Qué tenían que hacer los equipos? Porque es muy fácil ponerse a la huelga. No hay derecho. Claro. Que no hay derecho que a las 12 de la mañana estén partidos de televisados, joder. Televisados a las 4 de la tarde. Y que se antes ayer el dinero. 17 partidos millones entre sábado y el domingo, en la tele, cambiando y mirando y mirando, cambiando. Yo lo que trato de deciros es que a lo mejor el dinero que se dedica a los clubs pequeños, si el fútbol no es capaz de generarlo, sí que tiene que haber a lo mejor otra partida en otro lado, que sí se pueda dedicar a ello. Es decir, pero no se ha de dedicar a la palabra fútbol, se ha de dedicar a una serie de gente que está haciendo deporte. De deporte. Eso es lo que trato de decir. Hombre, por supuesto. Es decir, lo que está claro es que yo soy contrario al dinero que se gana en tercera división, soy contrario a lo que se gana en segunda B, porque evidentemente un futbolista de segunda B no puede ganar lo que un médico extraordinario en la Seguridad Social, por decirte algo, no puede ser, porque un futbolista de segunda B no ha demostrado ser una persona extraordinaria en su trabajo, su trabajo, y un médico sí. Lo que trato de decirte es eso, que no se debe mirar, se debe mirar como colectivo, que está dentro del fútbol, está dentro de lo que tú quieras, pero que no le puede costar dinero, no te puede costar a ti unas instalaciones, un agua, una luz. Tú tienes que decirle a la sociedad lo que estás haciendo, cuántas personas controlas y en relación a lo que controles hay que darte una ayuda. Y eso significa que a la persona que juega en tu casa no le puede costar dinero y a ti tampoco te puede costar. No puedes ganar dinero con ello, pero tampoco te puede costar. Carlos, hace muchos años yo dije, vamos a ver, yo no pido ni al Principado ni al Ayuntamiento, tampoco hace falta que te den dinero, por ejemplo. O sea, yo soy de las que siempre dije, si a mí me dan lo que yo necesito, no necesito que me des dinero. O sea, vamos a ver. ¿Tú qué necesitas? ¿Pagar unos autocares? Pues vale, que se hagan cargo de los autocares. O de una equipación, por ejemplo. Pero eso tampoco lo quieren ellos, las instituciones. Porque, claro, el dinero queda muy bonito decir, hoy, mira, es que di dinero. Y no queda tan bonito decir, es que le pagué los autocares. Pues, por ejemplo, sería un buen sistema. Porque, ¿qué pasa con el dinero? En las épocas buenas que se dio bastante dinero, no voy a hablarte del año pasado, ya voy a remontarme hace 3 años por lo menos, es muy triste que un club de segunda regional, no voy a decir el nombre, pero es muy triste. Nosotros llevamos ahora 20 años en segunda regional, porque bajamos de rebote, estábamos en primera, vale, bueno. Es muy triste que un equipo de segunda regional pague a sus jugadores para que asciendan. Hombre, no, por favor. Bien. No, tú lo que tratas de decir, evidentemente, es que el dinero hay que fiscalizarlo. Es que no es normal. Hay que fiscalizarlo de otra forma. De es otra decir, forma. Hay que fiscalizarlo en unos uniformes, en unos balones, en un transporte, en una luz, evidentemente. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Y la que tú dices, esos sueldos. Totalmente de acuerdo. Esos sueldos descaminados. Lo que no puede ir nunca una subvención es intentar ir a un sueldo a una persona en una categoría del fútbol modesta. Por favor. Eso es innegable. Es decir, pues así se sube. Por eso yo estoy más cerca, y perdóname, estoy más cerca. Mira, hay un montón de gente. Tú vas a cualquier campo de fútbol, vas a cualquier cancha a partir de las 7 y no hay una. Están todas ocupadas. De gente de 30, de 40, de 45, que pagan habitualmente por hacer deporte. Lo que no entendió el fútbol todavía, lo que no entendió el deportista modesto, es que tiene que hacer deporte, pero que no puede cobrar por ello. Que Exacto. tampoco le tiene que costar, pero que no puede pagar por ello. Entonces, un futbolista en primera regional, con todo el respeto, si le gusta el fútbol, que vaya que a jugar juegue. Al fútbol, pero no puede recibir dinero. Y a partir Exacto. de ahí, que reciba la subvención el club y que justifique en el que la emplea. ¿En qué se emplea? ¿En qué la emplea? Tú dijiste antes que un jugador, oye, un jugador de segunda,
de segunda B, por ejemplo, me dirás tú a mí, oye, hacen deporte, tienen que ir, tienen que venir, y bueno, tienen un nivel de categoría. Pero claro, tú llegas ahí... Tienen que viajar y pierden tiempo. Vale, pierden muy, tiempo. Muy lejos. Todo, ahí ya se puede... Estamos hablando puede tener de unos una equipos, contraprestación, exacto, Y tienen una afición y punto. Sí. Y esa afición está. Estamos hablando del Marino, del Caudal, del Avilés y tal. Y esa gente, pues esos cobran 1.200 euros. No... Estos otros que vienen a, por ejemplo, a Oviedo, esos ya están en 100.000. Lo que tú dices de tanto como el doctor, y eso no puede ser. No puede ser. Vamos a intentar subirlo por unos medios, haciendo las cosas con sentido, poco a poco, sabiendo a quién fichamos y a quién traemos. Que es lo que dijo antes Camacho, es que cada día traen unos. ¿Y quién los trae? Bien, el amiguete de turno, el que yo critico, el intermediario, abogadito, listo, ratonero, y tienen, entren en ese aparato, pum, pum, hoy hay uno aquí, hoy hay uno que juega, joder, mira esto lo que traigo. Y los entrenadores igual, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿Qué tal el Sporting, lo vieron los seis en Asturias, esos entrenadores? Joder, no me jodas. Con la diferencia ya abismal a favor de los que conozco yo de aquí, igual que jugadores. Yo el otro día, ayer, estuve viendo. Y vi un delantero en el Caudal. Yo cago en el mayo, pero bueno, si este igual. Pero ¿cómo no juegas en el Oviedo, joder? Si los que tienen el Oviedo, que estuvo sin Bernón. Ese estuvo en el Oviedo, si era ese, era un comparsa cojonudo para el Oviedo. Pero bueno, estos de aquí vienen, aquí te lo sé. Pero ¿qué entrenador es el que viene aquí? ¿Qué conoce Chisar Ugarte a nadie? Joder, ¿de qué hombre? De aquí conocerá a los Quirós, conocerá a los... El Polgue, conocerá a los que hacen por aquí de Asturias, hombre. Que hay que ir a buscar a un... ¿Qué se puede buscar un argentino, joder? ¿Dónde estamos metidos? Y ahora les perres, vale. Porque hay que pagar, vale. A mí me parece muy bien lo de pagar. Hay que pagar. Oye, vamos a dejar ese club en... libre de polvo y carga. Había que decir, oye, aquellos chorizos, ¿dónde están, joder? Que no parecen, ¿cómo no parecen? Hay una justicia, joder, aquí era por ahí. Oiga, usted tiene que dejar tres esperes para aquí. Yo no digo que vayas para la cárcel, pero esperes tienes que volver, joder. Si les cambiaste de sitio o si les empleaste mal. Pero usted traga dinero. Pero bueno, vamos a ver. Hala, todos los del Oviedo ahí. Pero eso no tiene el Oviedo después de eso capacidad para decir, este equipo vamos a subirlo. No, porque no, porque no saben. Punto. Pero bueno, Eduardo, es que tú tienes más experiencia que nadie en el fútbol regional, en el fútbol amateur, en el fútbol de más. ¿Tú cómo puedes comprender que un equipo en 10 años fiche a 10 jugadores por temporada? ¿Tú has visto concretamente algún equipo que fiche 10 jugadores consiga bueno, algún objetivo? Las urgencias siempre te llevan a eso, ¿eh? Ya, pero eso, es que entonces es evidente, los objetivos son los que hay. Pero el Oviedo es un equipo, hay que reconocer que el Oviedo es un equipo de urgencias y hay que comprenderles, Pero yo voy a tratar de explicarme, pero luego voy a intentar también comprenderte a ti. La apuesta del señor Vega Arango por Manolo era totalmente romántica y muy bonita, es decir, una persona de la casa, una persona ayudada por otro compañero de la casa, como era Tomás, toda una institución allí, era bonita y se lo cargó las urgencias. Vale. Las mismas que desde el año 2001, evidentemente, tiene el Oviedo. Entonces, cuando tú consideras que año tras año no funciona y no acabas arriba, evidentemente, lo más rápido y lo normal es empezar la temporada con una nueva ilusión. Y eso se consigue, evidentemente, fichando jugadores. Bien. Está la segunda parte, en la cual, evidentemente, ahí va a entrar Geme. Y es que, evidentemente, va a llegar un momento, y seguramente este es el ideal, que lo primero que hay que hacer es salvar esta situación, y en ella está todo el oviedismo, es plantearse totalmente la estructura y el funcionamiento del Real Oviedo. Y ahí es donde Geme, evidentemente, quiere entrar porque la otra no funcionó. La de la urgencia, la de año tras año fichar, esa no funciona. No. Pues, evidentemente, hay que volver a replantearse totalmente la estructura del club y creo, y yo sinceramente soy partidario de eso, es empezar de cero porque vamos a ser, entre comillas, pioneros en empezar de cero. Porque los demás, no te quepa la menor duda, Camacho, lo van a tener que hacer.
hace 5 años, el derbi entre el Coruña y el Deportivo, el Celta y el Deportivo, perdón, tenía un gallego. Este año tuvo 14, casi todos del Celta. Sí, por tanto, el Oviedo tendrá que volver a ser pionero en intentar que mucha de la gente que juega a su equipo, yo diría que toda, tendría que ser gente muy cercana a Oviedo, Carlos, o Asturias. Oviedo tiene que ser la selección, mira, natural. Oviedo y Sporting siempre han sido la selección natural, tenemos, de los futbolistas. Lo tenemos muy fácil, antes lo comentaba fuera de antena. Todos los años el 31 de julio, la Nueva España da una selección de 3 jugadores por puesto de la tercera división. Y yo te voy a decir una cosa. Si coges la columna vertebral de un equipo que es portero, defensa, medio delantero, y el resto lo vas arropando con jugadores que a lo mejor hay que fichar, no cabe duda, o la columna vertebral, y dices tú, bueno, pues hay que fichar un portero, a un tío que juegue en el medio campo y a un delantero centro. Y ahí tengo que invertir. El resto del equipo hay que hacerlo en el Oviedo. Yo he visto partidos este año del Oviedo donde la pelota no baja del aire. Y no bajando del aire. Bueno, pero es no muy baja, difícil. No, baja en el Oviedo, es muy, no, 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 yo te hablo del Oviedo. Yo te estoy hablando del Oviedo. No, pero yo te hablo. Hay que ser. No, 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 pero hay, yo te, hay que ser. Pero muy es que tú justo. Fíjate que el Oviedo lleva 10 años. Que es lo que te vengo preguntando. No, es que lleva 10 años fichando a 10 jugadores distintos. Sí. Y así es muy difícil que la pelota sí, se juegue por abajo. Y seguramente con buena intención. Y seguramente con sí, buena intención. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que donde hay que sacar la escoba es a esos que están detrás de fichar a esos 10. Perfecto. Claro. Si hay que empezar por ahí. Que, y mientras no empecemos por ahí, no hacemos nada. Comprendo perfectamente cuál es el pensamiento del gemelo y creo que coincido con él. Lo primero, ya te digo, lo fundamental es salvar esta situación porque creo que es un emblema de la ciudad que no se debe dejar caer. Hay que ser muy respetuoso con la historia. Y evidentemente, llevamos muchos años, Carlos. Sí, pero los que van a ser, evidentemente, y no se hizo la cosa bien. Bueno, no, no se ha hecho, pero es el momento de intentar cambiarla. Pero lo primero es intentar salvarla y luego ya veremos a ver cuál es la mejor estructura que se pueda hacer a un club. Nosotros estamos aportando una serie de ideas. Seguro que habrá otra gente que tendrán otras y que habrá que hacer, evidentemente, un pequeño coloquio y una pequeña un estudio dentro de la ciudad para ver qué equipo queremos, cómo lo queremos, qué vamos a ser capaces de soportar, qué ámbito le queremos dar y a partir de ahí trabajar en ello. Pero evidentemente salvar el tema, eso es lo primero. Pero ya te digo, yo creo que cada vez que se ha intentado hacer un proyecto, evidentemente tenía un objetivo y es que era subir lo más rápido posible. Ya, pero que no se ha hecho bien, que en 10 años no hemos. Totalmente no, de acuerdo. Que hay que empezar pero, uno Carlos, nuevo. Carlos, seguro, pues vamos, mira, a ver, hay un aportar tema, ideas. Hay un tema en economía que más o menos dice que cuando las cosas están fastidiadas hay que aplicar el presupuesto base cero. ¿Y sabes lo que significa presupuesto base cero? Es que en el momento que tú presentas un presupuesto y termina, automáticamente empiezas el año siguiente de cero. No te vale partir de cifras anteriores. No, no, no. Yo quiero construir un equipo de cero. Lo que no podemos permitir en el Oviedo es que año tras año tengamos una estructura de un equipo de primera división. No podemos tener un entrenador de porteros, un entrenador de no sé qué, un entrenador... Pero bueno, si el Oviedo está en segunda división B, lo que decía Eduardo hace un momento, ¿cómo un equipo puede marchar a Zamora un día antes cuando puedes en 3 horas ir tranquilamente al día siguiente? ¿Cómo se puede invertir 27 millones en un autocar para jugar en segunda división o tercera? Cuando fueron a Tuya y le dije un día a un directivo, ten cuidado que sea Tocus o lo van a tirar al río. Es que tampoco en la vida hay que ser prepotentes. Y en la vida hay que ser humildes. Hacemos... Y sobre todo, cuando la situación económica es un tema muy delicado, como está siendo en el Oviedo, hay que ser comedido. Hay un tema muy importante. No ha sido diferente a la de los 40 equipos de ciudades importantes españolas. Coño. Y eso lo ha dicho el gemelo. Yo me gustaría ver las cifras reales. Yo entiendo una cosa muy bonita que tenía mi abuela, que tenía un puesto en la Plaza de Oviedo, y sabía del debe y del haber. Solo sabía de eso. La señora, pero eso lo controlaba como nadie. No, tenían el pincho detrás de la puerta. Facturas eso, pendientes de pagar bien, y facturas pagadas. Pero eso todas es maravilloso. Todas estas historias... De los balances y tal, que son muy bonitos, al final se empiezan normalmente por el final y se van completando poco a poco. Entonces, a mí me gustaría ver el balance de un Real Madrid
la valoración de sus futbolistas si un año quedas quinto. ¿Cómo valoramos a Cristiano? ¿Cómo valoramos a Kaká? ¿Y cómo valoramos? Y a lo mejor entraríamos también en causa de disolución automática. Eso sin hablar de ciertas ayudas que a través de los organismos públicos recibimos. Sin entrar en eso, seguramente todo reventaría. Entonces, la situación del Oviedo no es diferente, no es diferente a la situación que han tenido o que tienen el fútbol español en general. No es diferente. Ya, a partir cosa, de ahí. Pero una cosa, mira que te digo, Carlos, una cosa es sí. que me estás queriendo competir un equipo de primera línea a nivel mundial, como es el Madrid y el Barcelona, y otra cosa es que me lo quieras hacer con el Oviedo, donde, por desgracia, automáticamente parte de un presupuesto de 130 millones, bueno, que es casi dos veces superior a los equipos regionales, llámese Marino del Banco, llámese el Candal, llámese el Sporting, llámese el Avilés, y automáticamente, año tras año, está cayendo en el error, concretamente, de no conseguir su objetivo, que es el de intentar subir a Primera División. Más te voy a decir, el año pasado, me parece que fue, es que después de que los jugadores hayan tenido sus incentivos y sus cosas por llegar a final, todavía les proponía una cantidad fuera de lugar dentro del presupuesto del Oviedo por jugar la promoción. Pero eso, y después había otro presupuesto, es que por si subía. Lo que debes de entender, hombre, Camacho, es que eso no es el Oviedo. Eso no es el Oviedo. El Oviedo no, no, es, no, no, no. Oye, es el, es el Oviedo había... no es la labor de su dirigente. El Oviedo es otra cosa, no tiene nada que ver con un dirigente. Cosa, no tiene nada pero que ver. El problema es que estamos todos tragando ruedas de molinos por mantener ahí a los guapitos de turno, que son los que se llevaron el dinero. Efectivamente, ¿eh? Pero y que consentimos que un señor que ya había acabado con el balonmano acabase con el Oviedo. Bien, perfecto. ¿Eh? Y eso es lo que trata de cambiar y, esta ciudad. Y ese es el tema. Y eso es lo que trata de cambiar esta es ciudad. Tema. Y Dios quiera que es, lo consiga. Y es lo que lo evidentemente consiga. Hay una serie de gente empujando y, entonces, mientras... y forzando. Yo totalmente de acuerdo. Pero lo que no debe confundirse nunca es la gestión de una persona, la gestión de una persona con el club que es. ¿Eh? No, no, yo no, te no. Voy a, mira, yo te voy a decir a título personal lo nuestro. Nosotros este año, por hablarte de dirigentes, tenemos el patrocinio de toda la ropa de entrenamiento del Real Oviedo, que tardamos unos 30 segundos en hacer el acuerdo, 30 segundos, en llamar por teléfono, en decir, oiga usted, nos interesa esto, cuánto cuesta, 30 segundos y llegamos a un acuerdo. En los últimos 3 años, nosotros que lo habíamos hecho ya anteriormente, no hubo forma de hablar con nadie. No recuerdo que sobrase el dinero en ese club, no recuerdo, pero es que no había con quién hablar. En estos momentos, en la Junta Directiva del Oviedo, hay... independientemente de que puedan acertar o equivocarse, que ahí hay mucho que hablar, ahí está Gemelu, que considera que el entrenador puede ser este o puede ser alguien de aquí, ese es un tema muy particular de cada aficionado, lo que está claro es que sí que hay unos oviedistas al frente de él. Por tanto, cada uno dentro de esta ciudad deberá decidir si debemos de empujar por eso o no, pero yo creo que la tradición y la historia manda mucho y que evidentemente hay que empujar todo lo que se pueda, pero por lo menos... hay gente que ya le interesa lo que ocurre, ¿no? Le interesa lo que pase, ¿eh? Sí, pero es que estamos tardando mucho en que nos interese, porque esto, 10 años, podemos ir hasta más allá de hacer las cosas mal en Oviedo. Y yo puedo contarte seguro, lo que quieras. Seguro. ¿Eh? Y yo, por ejemplo, todavía no hace mucho, en una discusión con uno que era el Oviedo, caiga quien caiga, no, hay que hacer las cosas bien. ¿Eh? Dije, mira, yo lo único que envidio del Sporting y el presidente que tiene. Y uno que me dijo, no sé por qué, dije, uy, porque está más bueno que el del Oviedo. ¿Eh? Tú, qué tontería. Porque considero que es un señor. ¿Eh? Y en Oviedo, hasta ahora, no tuvimos uno así. Desde hace mucho tiempo para acá. Oye, es que me parece mal que digas eso. Dije, no, lo que te debería de parecer mal es lo que está pasando con el Oviedo y que hay que poner remedio ya. Bueno, pues, ya, ese es el tema. Bueno, eso es lo que están intentando. Seguramente que eso es lo que está intentando y evidentemente... yo creo que si la gente empuja como está empujando, evidentemente lo que van a exigir es un cambio y sobre todo una transparencia que en los últimos años no se produjo. En los últimos ¿no? años a la única persona que veías en las reuniones, en las asambleas de la federación, en entregas, era Billy. Y un día le dije yo, hijo, mira a ver, ¿te ven en casa? Porque era el único que aparecía. Dije, ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el presidente y todos esos que andan por ahí sueltos? Como era el único que como iba. Como bien dijo Geme, hubo cierta gente que el empeño de figurar
lo llevaron muy a rajatabla y evidentemente sí, el deterioro, nada más a presumir que ha el deterioro ha sido tan grande que no, bueno, no, o sea, presumir nos gusta a todos, a todos los niveles, ¿eh? Yo sigo diciendo que esto, o volvemos a 20 años, a todos los niveles, y a trabajar todos, porque de traje y corbata nos encanta ir a todos. Bueno, con eso que están haciendo el Oviedo, lo que quiere o pretende es quitar el pufo, ¿no? Y eso. ¿Y para eso, para quitar el pufo, y para intentar subir? Lo que pretende evidentemente es hacer unos gastos, cubrir unos gastos que son absolutamente exigibles a muy corto plazo, y que evidentemente, un trocito de lo que se debe, evidentemente, ¿no? Y lo que está claro es que... ¿Qué, el Oviedo debe 2 millones de euros, ¿no? Por ahí, el Oviedo debe deber 15. Hacienda ya... Claro, claro. El Oviedo está en torno a 15. Lo que pasa es que el exigible ahora mismo es... Y el inmediato son... Mira, tuvieron la llave en la mano. Cuando hicieron el Oviedo B, que empezó en segunda regional, que el primer año nosotros le jorobamos el ascenso, y a mí me pusieron verde. Me llamaban hasta por teléfono. Dije yo, el Grisú se enfrentó al Real Oviedo de segunda regional. A mí no me contéis milongas. Yo, si tengo que ayudar al Real Oviedo, ayudo al Real Oviedo. Pero no me digas que mande a mis jugadores que pierdan un partido porque se llamen el Real Oviedo. No. Para mí es un equipo más de segunda regional. Ahí hubiésemos desaparecido al Oviedo. Hubiésemos empezado de cero. Pero y estaríamos eso, arriba. Pero evidentemente... ¿Y qué perdías? El Real... Si no, según los estamentos no, es muy mejor fácil no es... que vuelvas a ser real. Sí, hombre, si no se trata de empezar de nuevo o no empezar, y evidentemente todo en la vida naces, mueres, tal, está claro, pero evidentemente yo creo que ese sentimiento de que pasó de abuelos a padres y a hijos, evidentemente cuesta mucho terminar con él, ¿no? Cuesta mucho terminar con él. Mira, yo te voy a decir, entonces, yo te lo voy a poner si me cuesta mucho. Yo en mi casa le entregué en su día al presidente del Oviedo, que estaba en su momento. Se le entregaron todos los carnés que había en mi casa. Tú sabes que mi hermano, antes de estar asentado en el juzgado, era socio del Oviedo y del Grisú. Y a continuación fue mi padre a sentarlo al juzgado. Y en mi casa se estuvo pagando durante 30 años un recibo del hermano mayor de mi padre, que si viviese ahora mismo tendría 100 años y mi padre tiene 81. ¿Y sabes por qué se le entregaron los carnés? Porque tú no puedes hacer una remodelación de socios. Y resulta que un socio que tiene el número 100, ponerlo en el 1100 porque está muerto. Pero luego se volvió. Se volvió no, no se volvió a nada. Sí, se yo volvió creo a ello. Que... Volvió y a tengo ello. La prueba porque no, tengo un carné en casa y una ficha del Oviedo no, del 27. Vamos a ver, hubo un año... Y que no lo, es de mi yo tío, yo te lo digo porque a mí me ocurrió. Hubo un año en el que se perdió la antigüedad, pero hubo... El año siguiente se volvió a retomar... Sí, pero no te daban el mismo número ya. No, no, sí, que bueno, que es igual. Sí, yo te lo digo que eso porque, es lo de menos. Yo te lo digo que eso porque es lo de yo, menos. A mí me ocurrió, yo a mí me hizo el abuelo al día siguiente de nacer socio. Estoy ya en el 300 más o menos y hubo un año o dos años en el que el salto fue exagerado. Te quiero decir con esto que... evidentemente cuesta mucho, una historia es muy, muy difícil. Sí, pero no te hace falta borrarla, ¿eh? La historia sigue ahí. Pues ha sido un error bueno, que alguien tenía que haber asumido y que vamos se volvió. Tenemos que terminar un poco, queda. ¿Quién va a ganar, el Madrid o el... ¿O el... ¿O quién? El Dortmund. El Dortmund. Hombre, yo creo que este partido, que ya se afronta con cierta... responsabilidad, se ha recuperado ya gente de la defensa, que el partido anterior ahí cometimos un pequeño error, pero yo creo que ahora mismo que ya estabilizada completamente la alineación, confío en que el Madrid completamente saque el partido adelante. ¿Y tú del Barcelona? Hombre, es prácticamente imposible que el Barça no salga favorito en todos los campos en los que juegue, ¿no? Evidentemente tiene un equipazo, aunque evidentemente... jugar en sitios en Gran Bretaña puede ser complicado a veces. ¿Y tú el Málaga, el Milán Málaga? Yo mira, yo como si jueguen equipos españoles que tú me conoces y sabes lo bien, yo van a ganar los españoles, que luego salga torcido y hay otro cantar. Igual que cuando jueguen los asturianos, quiero que ganen todos los asturianos. ¿Sí? Sí, yo soy del Oviedo, evidentemente, pero no por eso digo que el Gijón tiene que bajar o desaparecer, ¿eh? No, ni el Avilés, ni el Marino.
No, yo nada más que defiendo a los de abajo. A mí el Valencia juega un poco bien, juega un poco mal. Si gana, gana. Que gane, gana, no, pero bueno, que gane. Y con ellos tratos y todo, pero no me da pero más. Pero que gane, y para terminar, ¿tú qué opinas de lo que nos trajo aquí, de Alonso? Hombre, evidentemente vamos a confiar. ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, yo creo que depende fundamentalmente de cuatro temas, ¿no? Depende de la capacidad que tenga el equipo de mejorar el coche, cosa que dudamos muchísimo. Depende de sus manos, que ahí tenemos toda la confianza del mundo. Depende de la presión que a Vettel le pueda pasar, que pensamos que también le puede ocurrir. Y depende un poco de la suerte, y ahí Vettel ayer estuvo muy sobrado. Por tanto, la cosa está muy complicada, pero bueno, pues con la esperanza de que evidentemente puede ganar el título, porque manos tiene para ello, ¿no? Muy bien, bueno, señores, salud para todos, muchas gracias y hasta otro día, que dentro de 15 días estaremos aquí, tú por lo menos. Pues, tienes que estar a la fuerza para... Pues ver, buenas noches, Gemma, y esperemos contar algo, ¿vale? Algo muy interesante, ¿no? Muy bien. Buenas noches. Salud.